Yo feliz de continuar con esta celebración especial desde mi hogar. Qué alegría recibir a una mujer que ha demostrado su calidad profesional en cada una de sus facetas, en lo que emprende, presentadora, actriz, bailarina espectacular, filántropa y una activista que va desde el frente de las causas y que afectan nuestra sociedad. Es un honor tener en mi casa a Nashla Bouard. ¿Después de cuánto tiempo? Tengo tiempo. Bienvenida. Hola. A casa, bienvenida a Noche de Luz, bienvenida a mi hogar. Para un aplauso. Para mí siempre es un honor, Luz, y tú lo sabes. Para mí es un deleite verte trabajar y conversar contigo, porque tú y yo sabemos que tenemos muchas cosas en común. Y realmente es muy grato, sobre todo para esta época, poder sentarme contigo, conversar de cosas que han pasado, que posiblemente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo en todo este año por la situación. Sé que van a salir muchas cosas comunes, como tú señalas en esta entrevista. Sí. La primera que me llama la atención es que en tu perfil hay una foto de niña. Sí. Y curiosamente te decían de que bola de fuego. Y muchachita vieja también. Muchachita vieja, sí. Bola de fuego. ¿Es tu mejor etapa para la niñez? Sin dudas. Creo que la niñez es la etapa más neurálgica de todo ser humano. La formación. Humano. Sí, la formación. Y siento que mi carrera diaria de toda mi vida siempre es y será mantener esa niña viva. Todo el tiempo. Que es la niña que sueña. A veces, Luz, yo me pregunto, si yo volviera atrás y fuera la niña y viera a la Nashla adulta, ¿esa niña se sintiera orgullosa de lo que ha logrado? Ok. Y esas preguntas... Me encanta ¿sí? que tú hagas la pregunta y que la puedas responder. Sí. Y yo puedo decir que sí. Porque yo soy un resultado muy fiel de mi formación cuando niño. O sea, yo te puedo decir que hasta el día de hoy, lo que me define como ser humano, ser humana en todo caso, tiene mucho que ver con las cosas que me rodearon de niña. ¿Qué te faltó? ¿Qué te sobró? ¿Qué te imaginaste en esa primera infancia? Yo no pudiera decir que me faltó algo, ni tampoco que me sobró, porque todo cuanto viví fue aprovechado por mí. La niñez no tiene aprensiones, la niñez no tiene frustraciones, la niñez no tiene intereses. Hay libertad. Hay libertad. ¿Qué soñaba? ¿Bola de fuego? ¿Qué soñaba y por qué bola de fuego? A mí me decían extraterrestre en la casa. ¿Por qué? Esa muchachita parece como una viejita, porque me gustaba mucho expresarme, hablar, como hablar entre los adultos, como lograr la aprobación de los amigos y amigas de mi familia, como sentirme que encajaba en un mundo más adulto. Siempre fue así. Siempre. Y yo creo, de hecho, que eso todavía sigue vivo en mí. El necesitar la validación de personas a las que yo admiro siempre ha estado en mí. Pero eso te ata. Mucho. Y estoy consciente de ello. Y estoy luchando con eso todo el tiempo. Y incluso he ido a terapia para poder hablar de eso, porque yo sé que... Te lo digo porque yo también busco mucha validación. Sí. ¡Qué irónico! Sí. Sin darme cuenta de que la única persona que puede sabotear mi vida soy yo misma, y la que puede dignificar mi vida también soy yo misma. Pero aunque yo me lo sepa en teoría, siempre termino llegando a casa al final del día y pensando, ¿quién me pudo haber validado hoy? Y eso, la verdad, es que yo sé que hay mucha gente que lo vive, no solamente figuras públicas. Hay gente que vive ese tema día por día. Qué irónico, sobre todo cuando tú tienes una vida pública tan espectacular, una vida pública tan demandante. Sí. Tan empoderada como mujer, inclusive, que puede ser ejemplo para muchas otras mujeres, y buscas validación. Sí, sí. Y no lo veo mal, porque yo le pongo mucha importancia, Luz, al lugar que me ha dado el público en mi carrera. Yo soy lo que soy, y estoy donde estoy, más que soy lo que soy, estoy donde estoy por el seguimiento que me dan las personas. ¿Te criaste con tu mamá?
pero con una figura que fue extremadamente preponderante en tu vida, que fue tu abuela. Sí, sí. Y lamentablemente fue una pérdida en este año. Este año, sí. ¿Cómo te marcó? ¿Cómo te tocó? Siendo tú, desde mi punto de vista, no tengo la verdad uh-huh. absoluta, una hija superparental. Sí. Quien fue educada por su mamá, por su abuela, pero al final te ha tocado ocuparte de esa familia. Sí, sí, sí. Mira, la muerte de mi abuela, es que esa mujer era un pilar para nosotros, lo es todavía. Nunca se me va a olvidar que durante la pandemia tuve la oportunidad de tener una conversación, sí. todavía en vida, de tu abuela. Una conversación que van a salir en esta conversación, aristas de la misma. Y tú me decías, no, lo que pasa es que tuve que alquilar un apartamento en Santo Domingo porque mi abuela está muy malita, sí. de salud, sí. y la quiero tener allá. La pandemia, la cantidad de infectados que había en ese momento, sí, en San Francisco, sí. de Macorís. Entonces, se veía que tú al final eres, hoy por hoy, la matrona, posiblemente heredado de esa abuela. Uh-huh. Sí, al final, bueno, te cuento un poco de en qué quedó esa historia. Al final, los doctores nos indicaron que era lo menos prudente era sacarla de su casa, justamente porque en ese momento de ese brote que hubo en San Francisco, sacarla de la casa podía representar un riesgo mayor para ella que quedarse en casa, ¿no? Y eso fue como en sus últimos días, realmente. Eso fue, al final no se pudo hacer lo de traerla para acá, para Santo Domingo, y de tenerla cerca. Pero sí, yo creo que yo vengo de una familia donde la mayoría de las personas que yo veía dirigir mi familia eran mujeres. Y me siento muy orgullosa de ser una de las mujeres de mi familia que sostiene. Y eso me hace muy feliz, la verdad. Es duro, pero me hace muy feliz. Entonces yo me siento orgullosa de eso, me siento orgullosa de sostener mi familia, o sea, la familia que estoy formando con David, y también poder sostener momentos de mi familia entre mi madre, mi abuela en su momento, mi hermana, mi padre en su momento también. 2012, muere tu padre. Uh-huh. Y yo me pregunto, porque a mí me chocó, incluso tú pusiste un post espectacular. Y eso refleja lo importante que era la figura de tu papá para ti. ¿Te faltó él como figura paterna? Todo el tiempo. O sea, no, en vida no. Mi padre me falta. No hay un día que yo no piense en él. No hay un día que yo no piense en mi padre. Él y yo logramos una relación sin que esto se convierta en una, digamos, en una comparación en el aprecio y el cariño y la relación que yo tengo con mi madre, que es increíble y es súper sólida. Somos amigas y luego ella es mi madre, pero somos como confidentes. Pero a los padres no les gusta que diga uno eso. Ay, no, al contrario, ella sí. está feliz, claro, porque yo me siento con ella como si fuéramos pana y le digo, cuéntame, ¿qué pasó? No sé qué, o sea, somos amigas, realmente. Tenemos esa libertad de poder hablar de cosas que entre madres e hijas siempre les da vergüenza. A nosotros no nos da vergüenza nada. Hablamos si tú hablas de sexo con tu totalmente, madre. Siempre, okay. siempre, okay. siempre. Hablaremos más adelante. Sí, sí, sí. Pero en el caso de mi papá, lo que me pasa con él es que desde niña yo generé una conexión mística con él. Al punto de mirarnos a los ojos y poder saber lo que cada uno pensaba. Entonces, romper esa relación con una interrupción física, pero aún sabiendo que eso está ahí, me ha hecho mantener a mi padre vivo en mi corazón todo este tiempo. No justifico un ataque o una crítica pública. No justifico a los odiosos, a los haters, no los justifico. Pero sí te puedo decir que en alguna forma los entiendo. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido.
Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. Deleite Manicero, aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.